Gracias, gracias primero que nada por hacerme llegar este libro. Lo estamos hojeando. Lo principal, así apenas lo abres, pues la medalla esta del tricampeonato es algo que yo no sabía. Entonces desde ahí les quiero recomendarlo para que se enteren de muchas cosas de su equipo, porque pues esto es algo nuevo para mí. Y después, pues hojeándolo, algo que me llama mucho la atención y que también es importantísimo, pues la certificación en cada uno de los capítulos me parece muy buena idea y sobre todo que nos da certeza de lo que está pasando en esos años que, como a mí, pues no me tocó vivirlos, no me tocó acompañar en esa pasión azul al equipo y que la verdad, pues es parte de la historia, desde el ascenso, desde esa formación en el ascenso por ahí del 60, 61, si no estoy mal, después pasar allá la historia en primera división con el ascenso, los campeonatos, el tricampeonato, el bicampeonato, todo lo tienen aquí y algo muy importante es que ustedes van a poder también tener alcance cada uno de los partidos en la división profesional de Cruz Azul, checar las alineaciones, contra quién jugó, es un trabajo enorme, muy bueno y qué bueno que podemos tener esto en nuestras manos, que podemos revisarlo con calma, checar las fotos, ver a todos y cada uno de nuestros ídolos, de los recientes, de los que por supuesto le dieron el nombre a nuestro club y al final incluso hasta tener pues la lista por abecedario de todos los que han aparecido, algunos se nos va a olvidar, seguro aquí lo recordaremos y sabremos de en qué momento estuvo con Cruz Azul y qué fue lo que hizo en la cancha. Gracias al club por hacer esto, gracias a todos ustedes y creo que hay que tomarse su tiempo y tener pues poquito a poco ir revisando nuestra historia para que la pasión vaya creciendo.